Muy buenas tardes, señoras, señores, saludos muy cordiales, bienvenidos de nuevo a este tiempo, bienvenidos a la retransmisión que hoy a través, como siempre, de Alhaurín Televisión, la emisora municipal de Alhaurín, el Grande, le vamos a llevar a todos ustedes del partido interesante que se juega en el Miguel Fijones, y solo quedan tres, este y dos más aquí en casa, para que acabe esta Liga 2023-2024. Vamos a ver primero a esta falta que va a haber peligrosa sobre la portería que defiende Ávila. La pelota en corto, desde ahí se le ha quitado plazo de en medio, el balón que va a llegar hasta la posesión del guardameta. Y vamos a ver qué nos depara este partido. Como digo, un partido importante, un partido de cara a la clasificación importantísima, tras ese revés que sufrimos el pasado fin de semana en San Pedro de Alcántara, y donde se nos quedamos otra vez con la miel en los labios. Y pues bueno, ahora mismo pues estamos a 4 puntos de esa tercera plaza. Es bien que nosotros aún nos quedan 3 puntos por ganar. De nosotros ganar hoy, nos pondríamos a 1 punto de estar ahí, de esa tercera plaza. Por lo tanto, aún habría vida, aún habría esperanza, y eso es lo que no debemos de perder, mientras que aún quede 1 punto en juego y haya una posibilidad de ello. Desde luego, la pérdida hoy aquí en el Miguel Fijones pues sería algo terrible, cosa que desde luego ni queremos ni deseamos que vaya a ocurrir. Tenemos que ser un equipo agresivo, ese equipo que nos gusta y que hemos visto, por ejemplo, en el último partido aquí en casa con el Cala de Mijas, pues ese es el Mijas, las Lagunas, perdón, y es el que nosotros queremos realmente ver cada domingo en el Miguel Fijones y fuera del Miguel Fijones. Las alineaciones están totalmente decididas por el Huelcar, equipo almeriense, que es el que nos visita en la mañana tarde de este domingo de Ramos. Con el número 1 está Alex Ángel en la portería, con el número 2 Alex, con el número 5 Prospa, con el 22 Amaté, 16 para Ambrona, 25 para Dani, 15 para Aulid, 18 Ibi, 7 para José, 11 para Toto y Lip con el 9. En el banquillo está con el 24 Joaco, Arturo con el 13, Barbero con el 19 y 10 para Fran. Hoy, pues como pueden apreciar, la garganta un poco con toda esta calima, con todo este polvo en suspensión, pues bastante, bastante fastidiada, pero es que no hay quien se recupere de esta maldita garganta. A ver si, por ejemplo, quiere llover ya y limpiar la atmósfera y así vayamos recuperando un poco también los cuerpos. Así que espero y deseo poder cantar muchos goles y que la fuerza no me abandone en el transcurso de la retransmisión. Aquí está el Alhaurino con Ávila en la portería, con el dorsal número 13, con el 6 Darío, 7 para Zalea, 8 para Lupi, Ale Ruiz en el 9, Víctor Rueda al 10, el 11 para Raúl Sánchez, Plaza lleva al 14, Sergio Molina al 18, 19 para Bermúdez y 23 para Pulga. En el banquillo estará Carlos con el 1, David Sánchez con el 3, Juanillo con el 5, Ícaro con el 17, Verguillo con el 20, 21 para Robe, 22 para Juanca. En cuanto a los colegiados, a los señores que hoy nos arbitra este partido, son colegiados del Colegio de Cádiz. Ese es Iker García Valero, auxiliado por José Manuel Jiménez Sánchez y José Antonio Pérez Santos. Ahí está ese balón. Quedó atrás. Gol, 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 gol de Lupi. Abrimos la lata. Nada más que empezar el partido. Minuto 5 de juego, no llegamos, 4:39, se adelanta el Alhaurino, adelanta el más listo, adelanta Jabato Lupi. Pues ahí llegó ese primer tanto de Lupi al marcador, en la primera llegada del conjunto alhaurino. Y que de momento nos pone por encima
en el marcador. Ya sabes que ayer se jugaron dos partidos. Uno de ellos fue el partido que se jugó en tierra de Iliturgi. El Iliturgi ganaba 5-2 al conjunto de Cantoria, nuestro próximo rival precisamente, mientras que el San Pedro caía 3-0 en el difícil campo de Martos, obviamente. Bueno, pues empezó bien la cosa este domingo de Ramos, en esta mañana más bien bochornosa, calurosa, pero que de momento encarrilamos y ponemos por delante en el marcador con ese 1-0. Ahí está el Capi, ahí se va buscándola, jugándola para que Pulga intentara de poner ese balón que vuelve otra vez atrás. Desde ahí va a intentar sacar con la pelota controlada el conjunto de Huerca. Se la quita de en medio, vamos a ver quién puede llegar, a ver quién va, el balón se va a perder, el balón se va ahí fuera, el saque será para el Alaurino. Saque de lateral del equipo de los hombres de Hugo Díez. Desde ahí va a poner esa pelota, vamos a ver a quién. Va a intentar, a ver quién prolonga, a ver quién puede desde ahí. Se la quita de en medio el equipo de Huerca, poniendo la pelota lejos del dominio de la Laurino. Ese balón, el último en tocar, fue el jugador almeriense, por lo tanto será saque de lateral, que lo hace, lo ejecuta rápidamente la Laurino, se da tiempo a más. Y ahí está presionando, buscando el Capi. La pelota quedó en medio, quedó por ahí buscándola. Ahí la falta a Oulid de Zalea. El árbitro dejó la ley de la ventaja. Y ahora ya pitó esa jugada. Ahí está moviendo la pelota, intentaba buscar ese balón al que no llegó Pulga. Vuelve otra vez, ahí está Plaza, mete la cabeza, mete la pierna, volviendo otra vez a ver si puede llegar ahí. La ventaja va a ser para el Cancerbero, que se queda con el dominio de esa pelota, que la juega en corto con su compañero, volviendo a entrelazar, volviendo a poner. Cuidado ahí, se ha hecho un lío, ahí estaba Sergio Molina que le presionaba. Y la pelota que se va a marchar fuera en el campo del Huerca. Cuando se cumple el minuto 8:30 de partido de esta primera mitad, con ese gol en el minuto 4 de Lupi. Ahí se la va a llevar Plaza. Último en tocar fue el jugador del conjunto de Huerca, por lo tanto junto al banquillo sacará Ahí está, juega la pelota, ojo, cuidado, que puede llegar. Ahí ese balón, el balón desde ahí, lanzado. Y la pelota que se marcha afuera. Ahí está, jugando la pelota, jugando en corto. El Alaurino buscando trenzar esa próxima jugada, buscando arriba. Ahí va la pelota justo por la parte derecha del ataque del conjunto de Almería. Intentaba Toto hacerse con la pelota, pero la ventaja le va a llegar de nuevo al Capi, aunque ahí intentó marcharse. Va
presionando, tocó lo justito, para que la pelota se marchase fuera. Va a sacar esa pelota, ahí está, esperando que la pelota se pierda. Pondrá en movimiento de nuevo ese balón. Ahí está, busca esa pelota que vuelve otra vez de nuevo, buscando pasar a campo contrario. Pero el árbitro pitó la correspondiente falta. Tarde con un ambiente muy raro, el que se pueda apreciar, ya lo podrán ver por la luz que hoy tenemos en el Miguel Fijones, con esa calima que nos está abordando y con esa necesidad a la urina de la victoria. Hoy no podemos fallar. Ahí está, cayó la ley de la ventaja, vuelve otra vez a caer y falta. Pitó la de antes, dio la ley de la ventaja, pitó la falta anterior cuando ya había perdido el balón. Lupi, por lo tanto, bien dada la ley de la ventaja. Y de nuevo, moviendo la pelota a la Laurino. Bermúdez. Ícaro. Perdón, Darío. Ahí estaba Sergio Molina buscando para Zalea. Muy fuerte. Se le va a marchar. Zalea, que se marchó fuera. Esa pelota que ya la mueve el conjunto de Almería. 13 minutos de juego de esta primera mitad. Laurino 1, Huércal 0. Se adelantó Lupi en el minuto 4 de partido y de momento le da, nos pone por delante en el marcador. De momento nos da 3 importantes puntos que aún nos va a mantener con mucho oxígeno para afrontar estas últimas próximas 5 jornadas que nos quedan por disputar, pero que aún queda mucho partido. Aunque de momento la ventaja está por delante, pero vayamos a cuidado. Ahí se la va a llevar. Qué pena ahí. Qué pena ahí con ese balón que a punto estuvo. De llegar el jugador a Laurino. La pelota que se marchó. Que la pone en movimiento ya. Otra vez vuelve. Ahí, qué bien la ha metido el Capi. Lo justito, lo justito. Qué bien otra vez de nuevo. La buscaba ahí Plaza. La pelota para Bermúdez. Bermúdez de nuevo se hace con la pelota. Deja para Sergio. Raúl. Otra vez Bermúdez. Lupi. Darío. Bermúdez retrasa atrás para salir de ahí, controlando esa pelota, cambiando el juego de un sitio para otro, intentando de dominar. Ahí a punto ha estado Darío de quedarse, pero llegó otra vez Plaza. Llegó otra vez Plaza, se hizo con la pelota. Y ahí ahora es Raúl.
Darío, cambiando el juego, lo va a hacer ahí para que intentara llegar de cabeza Raúl Sánchez, pero la pelota se marchó fuera. Por lo tanto, sacará el conjunto de Huércal de Almería. Un equipo que viene desde la prácticamente la misma capital, es un pueblecito a la salida de Almería, pero muy pegada a la capital. Y un equipo que desde luego también viene aquí jugándose mucho, puesto que la posición en la clasificación la tienen bastante complicada. Por lo tanto, vienen jugándose mucho, pero hoy se han presentado aquí con tan solo 15 jugadores, como decía, muchos sancionados y en la plantilla muy cortita. Y eso es lo que le está pasando al fútbol, que desde luego cada día cuesta más mantener y configurar un equipo con aspiraciones. Ahí va, arriba, ahí se la quedó Lupi, vamos a ver si puede Lupi, qué bien allá. Le ha dejado la pelota para que sea Pulga, Pulga pasadito, pasadito. Madre mía, solo Alex, solito. Lo más fácil era empujar la pelota al fondo de la portería. Pues ha perdonado esa ocasión, clarísima, de marcar el segundo tanto para el Alaurino. Minuto 17 de juego de la primera mitad. Con el empate, con la victoria del Alaurino por 1-0. El Porcuna, que cada vez se mantiene más arriba, gana 0-2 de momento en Atarfe Industrial. Este es uno de los equipos que realmente, pues bueno, ahora, aunque el Mija de momento tiene un partido menos, de momento el Porcuna está pues con 51 puntos comandando esta clasificación. Recuerden que el próximo partido aquí, no, el penúltimo partido, el próximo partido en casa aquí será frente al Benagalbón, aquí en casa, pero luego, pues antes de que termine el mes de abril, pues recibiremos al Porcuna, el último fin de semana del mes de abril. Recibiremos al Porcuna, equipo que, bueno, yo creo que va a venir aquí ya ascendido a tercera división. Si no cambian las cosas, pues otro de los que tiene el cariz puede ser el Mija, la Laguna. Pero bueno, ahí está todavía Marto, San Pedro, Churriana, Laurino e inclusive Loja y a Laurín de la Torre, que están ahí por abajo también intentando de buscarse un hueco. Desde ahí se va a sacar la pelota, va a ser el Capi que va a poner esa pelota en movimiento. Ahí va, balón que va arriba, la pelota queda suelta, desde ahí intentaba de cabeza el cambio, gol. ¡Gol! No, está fuera de juego. Estaba anulado, estaba la bandera arriba del auxiliar. Ahí llegó Bermúdez, pero el marcador, el gol no subió al marcador. Cuando va a poner, va a sacar de portería el equipo de Almería. Balón que ya vuela al cielo del Miguel Fijones. Va de nuevo, va buscando, intentando caer, a ver si el Capi puede salir. Bueno, se subió.
a Laurino, que compagina, que intenta de mover la pelota, intenta descansar un poco también, sacar al equipo de Huetor, de Huercal. Darío atrás, abrió. Abriendo ahí para que el equipo se ensanche. Vuelve otra vez la pelota. Desde ahí a ver quién la va a controlar. Cayó Lupi. Plaza. Plaza para Sergio Molina. Ahí pitó la falta el colegiado de Zalea. Colegiado y muy joven del colegio gaditano. Busca ahí la pelota, moviéndola, quitándola. Hay que sacar esa pelota de ahí, hay que bajar y sacarla ahí. Se ha atrevido ahora Lupi a coger esa iniciativa. La pelota que va a volver, pero ahí la ventaja. Plaza dejó que la pelota se marchara. El balón salió. El balón salió según el auxiliar. Por lo tanto, botará, pondrá la pelota en juego el equipo de Almería. Desde ahí se va a botar para la portería, que defiende Ávila. Ahí, de momento, el peligro se fue. Plaza cerró, Plaza mandó la pelota afuera, se la va a quedar el jugador de Huercar, del Huertor. Ahí está buscando el árbitro, pues no va a pitar nada. Y junto al banquillo sacará el equipo de Huercar. Está ahí protestando el jugador. Mandó esa pelota afuera. Estaba ahí protestando una y otra vez. No estaba muy conforme con la decisión del colegiado. Ahí está, esa pelota que sacó de cabeza en principio a Zalea, mandando la pelota medio campo de la Laurino, saque del lateral. Busca esa pelota y saque, falta de saque. Falta de saque es lo que pita el colegiado a instancia de su auxiliar. Y ahí está el propio Plaza, que parece que... No, pues va a ser el propio Plaza el que saque. Plaza de nuevo. Y ya para Darío, que se apoya con su portero. Abriendo ahora para la parte opuesta, para la parte izquierda. Y en ese balón que se va a perder, medio campo, favorable al equipo de Almería.
25 minutos y medio de partido de esta primera mitad. El 1-0 sigue de momento inamovible en el Miguel Fijones. Ahí está, vamos a ver. Ale Ruiz, ahí se le quedó cortito. La ganó, pero viene desde atrás Lupi. Bueno, falta. Venía ahí. Cargó. El árbitro pitó la falta. Que desde medio campo votará el equipo de Almería. Pelota buscando el área laurina. Desde ahí hay que sacarlo. Ese balón ahí. No nos podemos complicar mucho la vida. Hay que sacar esa pelota. Ahí lo más rápido posible. Busca, ahí está sacando esa pelota que se va o la va a guardar ahí. Pitó falta del propio Zalea. Y se botará esa falta con todo el equipo almeriense buscando el área a Laurino. No tienen nada que perder, sí mucho que ganar. Y van a quemar todos sus barcos. Desde ahí va a poner la pelota al área. Buscando ahí. En ese balón que finalmente se la quedó Ávila. Ahí está Pulga intentando bajar esa pelota. Ahí se la llevó el jugador de Huerca. Cuidado ahí. Y se quitó la pelota de en medio sin contemplaciones. Balón que se va a botar ya hacia la portería que defiende Ávila. Plaza. Retrasa a su portero, ahí va Pulga a intentar pugnar por ese balón que no llega. La pelota atrás. Ahí está Raúl. Raúl se apoya en Bermúdez. Bermúdez para Lupi. Canalizador hoy en el centro del terreno de juego. Plaza. Ya vieron cómo al inicio del partido se sacó esa camiseta de apoyo al jugador Vadillo. Ya se recupera. Ahí estaba Zalea, que ya se recupera de su lesión, pero que obviamente será, ya prácticamente se va a perder lo que resta de campaña. Ahí está ese balón, busca arriba. La pelota que se va fuera. Vuelve la pelota circulando ahí en el centro del terreno de juego. Donde intenta el Capi quedarse con la pelota. Ahí está Lupi luchando. Buscó, la dejó y pitó. Pitó la falta. Pitó falta el colegiado. Y la pelota que ya se pone de nuevo en juego. Se cumple el minuto 30, estamos a 15 para marcharnos al descanso. Sigue el 1-0 favorable al equipo alaurino.
Ahí está Lupi, que intentaba ir por la pelota. Vuelve otra vez. Ahí entre medios. A ver quién saca la pelota. Quién es capaz de sacar. O baja ese balón. Cuidado ahora. Y Plaza, que finalmente, pues bueno, manda la pelota a córner. Intentó sacar esa pelota, pero al final la botó mal, no pudo controlarla y se le marchó fuera. Desde ahí botará el saque de esquina. Busca primer palo, la pelota que se va ahí de nuevo, que va a favorecer el saque al equipo de Almería, otra vez buscando el área, la pelota quedó, tocó lo justito para quitarse la pelota en medio Alex Pulga. Ahí va a cerrar, tiene que cerrar. Y será saque de portería. Saque de portería es lo que decide el colegiado. Cuando nos encaminamos al 32 de partido, 1-0. Sigue la Laurina arriba desde ese minuto 4, que llegaría al primer tanto de la Laurino. Y desde donde nosotros vamos a intentar dar una vuelta a ver cómo va esta categoría, cómo van los partidos desarrollándose en este grupo. Está esa pelota, la tiene Lupi. Sigue moviéndose la pelota. Churriana Mija La Laguna, que va a empate a 0 goles. El Loja, que gana 1-0 al Almuñécar City. El Porcuna, que sigue ganando 0-2. Casa Bermeja y Benagalbón, que empatan a 0 goles. Y este a Laurino 1, Huerca 0. Ahí cayó. Vemos algún jugador de la Laurino calentando. Se ve que hay algún jugador que no está. Me ha dado la impresión que era Lupi. O algo oía. O me quiso aparecer. Lo que Dani, segundo entrenador, comentaba a Hugo. Sabe que Hugo hoy está en el fuera del banquillo. Tras el partido, la expulsión de San Pedro. Le cayeron 4 partidos de sanción y hoy está cumpliendo en la grada ese primer partido. Ahí está, buscándolo al Capi. Vamos a ver si puede frenar y bajar esa pelota. La pelota quedó cortita. La pelota se pierde. Sacará de lateral el Laurino. Y hasta ahí llega Plaza. Que vamos a ver, deja. No. Finalmente va a ser el propio Plaza el que la ponga para Lupi. Otra vez Lupi. Ahí está. Ese balón ahí con la pierna a regañadientes que intentaba Raúl de sacar. Zalea. Pero ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie. Se hizo daño ahí Zalea. La brilló, estaba muy encima de la jugada. Vio, estaba muy pendiente de la reacción de Zalea, que se ha podido hacer daño.
El juego ahora mismo está parado en el Miguel Frijones cuando se cumple el minuto 35 y medio de juego de la primera mitad con ese 1-0. Ese balón ahora que saque neutral, saque que será para el equipo de Huércal, que saca ya y la pelota se va a ir directamente fuera. La pelota se marchó directamente fuera. Darío Bermúdez prolonga para donde está Raúl. Lupi. Vamos a ver si Zalea capaz puede controlar esa pelota y intenta desde ahí ponerla. No había nadie, tampoco llegó Alex. El balón va a botar. Está esperando ahí, el último en tocar fue el jugador de World Cup, por lo tanto, el balón será de nuevo para Laurino, que saca ya rápidamente el Laurino para Bermúdez. Darío, Plaza, Plaza, jugando atrás, oxigenando un poco para que juegue de cara a su compañero. Lupi. Buscaba por medio, ahora lo intentaba y esta Plaza también había corrido pulga. Y Darío que retrasa la pelota atrás para que sin ningún problema ataja el balón Ávila. Y ahí por medio de Sergio Molina pues está ya moviéndose la pelota. Otra vez empezar desde atrás, ganando metrito a metrito, poquito a poquito, intentando juega la pelota, sigue moviéndola Laurino para Plaza. La tocó lo justito para mandar la pelota fuera junto al banquillo. El balón será para el Laurino. Deja a la Lupi. Va otra vez de nuevo para Plaza buscando el hueco. Ahí está, córner. El saque de la pelota pegó. Él vio bien la pelota, vio bien la jugada. El Capi, pero el balón se le fue y se ha ido a córner tras pegar en un defensor. Vamos a ver la salida del córner a la que va a ir el propio capitán. Desde ahí va a buscar, pasadito, la pelota. Se le quedó ahí atrás y ahí venía otra vez. Ahí venía otra vez Lupi a rematar esa pelota. Cuando el balón se saque de portería. Será Ávila el hombre que ponga la pelota de nuevo en juego. Apoyándose en Bermúdez como siempre. Partiendo desde ahí ahora para Raúl Sánchez. Raúl con el esférico. Mira, espera. Está muy tranquilo. El Laurino no quiere correr riesgo. Pero habría que rematar el partido. El último en tocar fue el jugador del equipo almeriense. Por lo tanto, junto al banquillo, volveremos a sacar, a poner esa pelota en juego. Buscaba, tocaba lo justito de cabeza. Ahí está Pulga. Intentaba llevar. Dice que no. Dice que no. Ahí se la lleva Plaza. El árbitro
Dice que no y ahora... Ahí está. Va a interesarse. A interesarse por el jugador que quedó tendido. En el campo es Walid. Pues ahí él no. Ahí está dando explicaciones. Aunque se le pedía mano del jugador. Almeriense, el árbitro no pitó esa falta. Minuto 41, nos encaminamos al 42 de juego de la primera mitad, con la victoria por 1-0 del conjunto laurino. Sigue valiendo ese gol de Lupi en el minuto 4, sacando ya el balón arriba Bermúdez. Ale Ruiz intentaba ahí. Bueno, tampoco creo que haya sido. Otra vez la pelota ahí no va a llegar, sí. Llega finalmente para el Capi, que bien. Ahí hizo ese recorte y se va para Raúl Sánchez. Raúl. Raúl busca el hueco para Lupi. Ahí está, buscándola, llevándosela el jugador Sergio Molina. Ya esperando que pasen los minutos, que pase el tiempo para marchar al vestuario. De momento por delante ese balón, que va a dejar que pase. Y se va a marchar fuera. Sacará de portería. Ahí está otra vez de nuevo Lupi. Lupi con la pelota. Ahí se equivocó la entrega. Salcapi, el último en tocar. El último en tocar fue el jugador de Almería. Por lo tanto, Plaza sacará la pelota. Buscando para que cabeceara Plaza de nuevo. Otra vez busca. A ver si puede quedarse con la pelota, a ver quién ahí, ellos siguen avanzando. Intentan otra vez de nuevo, ahí está Plaza, muy seguro, mete la cabeza, se le queda el balón, aunque sea un poquito corto, pero ahí está, se la vuelve a llevar otra vez Plaza. Pulga, Plaza. Dice el árbitro que no, que ahí no había nada. Y ahí está de nuevo moviendo la pelota el alaurino. Entramos en el último minuto de juego de estos primeros 45. Busca arriba y no va a llegar Pulga. Lo intenta la pelota, que se le va a quedar el jugador de la Almería. Patadón arriba, busca la fuerza Lupi. Se lo quedó Lupi. Para Plaza. Plaza de nuevo atrás. Para Darío. Este para Bermúdez. Bermúdez por la izquierda. Raúl Sánchez, el hombre que espera. Que retrasa, que aguanta la pelota ahí un minutito. Y vuelve a cambiar jugando por la parte derecha, donde Darío vuelve a emprender otra vez su camino, entregándosela a Sergio Molina. Y esto ya, pues esperando que pase el tiempo reglamentario, que por cierto ya se ha cumplido. Y ahí está Plaza. Vamos a ver Plaza si puede sacar esa pelota. Y el balón se perdió, sí. Vamos a tener al menos esta oportunidad de poner la pelota en juego. De nuevo para el alaurino. No creo que vaya a dar tampoco mucho el árbitro, tampoco se han perdido mucho tiempo.
Ahí va a buscar sacar algo el Capi y será saque de portería. Será saque de portería a instancia del auxiliar, lo que pita el colegiado Iker García Valero. Bueno, pues no hay tiempo para más. Nos vamos al descanso en el Miguel Fijones. Ya saben que en estos primeros 45 minutos, sin mucho esfuerzo, pero tampoco hemos doblegado. De momento vamos por delante en el marcador. Por lo tanto, nos vamos al descanso. A Laurino 1, Huércal 0. Muy buenas tardes, señoras, señores, saludos, muy bien. Bienvenidos al Miguel Fijones, segunda parte de este partido interesante, donde los haya, donde volvemos otra vez a jugar esos 45 definitivos minutos que nos quedan para terminar este choque. De momento, por delante en el marcador, sigue valiendo ese gol del precisamente Lupi, jugador que, bueno, se ha notado un pinchazo y ha sido cambiado. Antes que buscar una lesión mayor, pues ha abandonado el terreno de juego, ha entrado Verguillo en su lugar, en el centro del campo. Por lo que se reanudamos con ese cambio, esta segunda mitad en el Miguel Fijone. Busca ahí moviendo Zalea, va a intentar, ahí se quedó, vamos a ver Raúl, que no estuvo ahí muy acertado. No se dio cuenta de esa jugada y finalmente la pelota se le ha marchado. Sacará de portería el conjunto de Huércal. A través de su portero. Buscando y esperando adelantar esas líneas, buscando de nuevo. Tentar de hacer un gol que nos meta de nuevo, que nos deje ahí, que marquemos una distancia. Desde luego no debemos de caer, que un gol te puede llegar en cualquier momento y nos buscaríamos, pues la verdad que un susto innecesario. Ahí está buscando ese balón que va ahí. Ahí pues se arriesgó mucho en ese movimiento el cancerbero y ahí va. Va a dejar que la pelota se marche fuera. Se hace Ávila con el control de ese balón. Ya llevamos 2 minutos de esta segunda mitad. Aquí en el Miguel Fijones busca. Balón arriba. Va a llegar, intentó de salvar, no lo consiguió, está la bandera arriba. Por lo tanto, el balón será para el equipo de Almería. Seguimos luchando ahí, presionando, seguimos vivos en el partido, seguimos vivos en la liga. Mientras que haya puntos en juego, mientras que haya vida y esperanza. Nos hace falta rematar ya este choque. Para irnos por lo menos estos 2 semanitas de vacaciones hasta el día 7 de abril a un puntito de esa tercera plaza que nos daría la posibilidad de ascender de categoría. Ese balón que juega ahí, intentaba de bajarlo a Verguillo, la pelota va a llegar a la posición donde está el portero y vamos de nuevo. Ahí intentaba sacar esa pelota y el árbitro que pita la falta. Un árbitro Iker muy joven. Con una responsabilidad en un partido así grande.
para pitar este choque hoy aquí importante entre un equipo que aspira a subir de categoría y otro que aspira pues a no perderla. Ese balón que lo va a poner de nuevo en movimiento el equipo de Almería. Vaya, pone la pelota en movimiento desde ahí. La corta. La defensa a los jugadores del Alaurino. Cuidado ahí. Ese jugador. El balón se fue alto. El balón se fue por encima de la portería. En ese susto que nos vuelven. Ese sobresalto que nos volvemos a llevar cada vez que nos rematamos una jugada. O nos rematamos ya el juego. Ahí está, llevándosela Darío, esa pelota que va a llegar a Plaza. Plaza, Plaza, para que sea Alex. Cambiando el juego, ahí está, tocándolo en el pecho. Vamos a ver si puede, se puede desde ahí el bote. Y la pelota a las manos del portero. A manos del portero que hay que bloquear ese balón. Ahí se la llevó, qué bien ahí. Lo hizo Bermúdez. La pelota arriba. Vamos a ver. La intentaba. Casi, casi al límite. Cogía el portero esa pelota. Vuelve. A ver cómo sale. Cayó. El árbitro dice que no hay nada. Se saca otra vez la pelota. Otra vez. Y es así. Ahora sí que pita esa falta. El colegiado. Sacará en su propio terreno. El Alaurino. Caminamos hacia el 52 de partido. Sigue valiendo ese tanto que marcaría Lupi. Busca ahí, la pelota iba buscando la posición donde estaba el Capi, se la ha llevado el jugador de Huerca. Y la pelota finalmente se va a perder, se la saque de lateral para el Alaurino. Ahí está, bueno, falta. El árbitro dice que no. Se ríe el jugador Alaurino. Se la quita Bermúdez. Ahí estaba Berguillo, cayó, falta. La pelota que sigue moviéndose. Busca ahora para Zalea. Vamos a ver Zalea. ¿Quién va a apoyarle? Va al Capi. Continúa. Ahora pitó la falta. Ahí con los gestos. Ya cabreado. Zalea.
Ahí está ese balón que finalmente lo saca como puede. Y la pelota va a llegar a las manos de Ávila. Verguillo, cambiando el juego. Hacia ahora se ha ido para la zona donde estaba Sergio Molina, en el centro del terreno. Laurino, que no tiene prisa, pero que está ahí intentando poquito a poquito de ganar metros. Ahí va el balón para Plaza, se quedó, no va a llegar tampoco Pulga, se la quedó. Ahora para el Capi, ahí está Sergio. La intentaba, Pulga, pasadito, el balón se marchó fuera. Minuto 55 ya de juego en el Miguel Fijone. La pelota el balón que se ha perdido. Se ha devuelto ya un balón de nuevo al terreno de juego, que ya pone Raúl. No hay nadie. Ahí no hay nadie. La pelota se marchó fuera. Seguimos con ese único solitario gol del minuto 4 de partido. Zalea, que no coge, logra llevarse esa pelota entre medio de dos contrarios. 1-2, ahí estaba Verguillo. La pelota que se la va a llevar al Capi. Oxigena para atrás para Bermúdez. Solo Bermúdez. Abre para su portero para volver a empezar desde ahí y poder trenzar jugadas de nuevo, buscando arriba. Sergio Molina a la izquierda para Bermúdez. Raúl Sánchez, Bermúdez de nuevo. Otra vez Sergio Molina. Darío. Sergio. Quiere intentarlo, Laurino, la pelota va a quedar. Ahí no llegó tampoco, se la quita de en medio, la vuelve a recoger serio. Sergio tocó al suelo, se la va a llevar Zalea. Zalea la esconde, vuelve a jugar para Raúl. La pelota para el hombre más adelantado del conjunto de Huerca, y ese balón que se va a perder, que se va a marchar fuera, será saque de portería para el Alaurino. Ahí estamos, controlando esa pelota. Vamos a ver qué puede, vamos a ver quién. Desde ahí no pudo. Menos mal que la pelota la vamos a recuperar. Ese balón se fue. Y desde ahí se va a poner de nuevo la pelota para Raúl y saque de portería. Saque de portería. Nos encaminamos hasta el 59. Y el partido que está un poco seco. Y aunque de momento bien controlado por el Alaurino con ese 1-0. Pero que no nos podemos dormir, que no nos podemos dormir. Cuidado, cuidado ahí. Ahí no hay nada.
Pues bueno, mueve también. Ahí está Juanillo, Juanca. Y también está David Sánchez. Para entrar, para hacer cualquier tipo de cambio. En cuanto lo considere Hugo. Va luchando por esa pelota que va nuevamente arriba. Ahí va a sacar Purga. Juega hacia atrás. Lo hace Alex. Alex Ruiz. Ahora para Bermúdez. Tiene que llegar el Capi a buscar. A inquietar. A ver hasta quién. Salea. Salea. Levante. Cerra. Tres hombres. Buscó. La pelota que no sale. La pelota que no sale, pasadita, pasadita y se va la pelota afuera. Será saque de portería. Será saque de portería para el equipo de Almería. Ahí se van a preparar ya los cambios. Por parte del Alaurino. Mano. Esa pelota. Y el balón que se fue a saque de esquina. Estamos diciendo, no nos podemos confiar. Hay que salir más valiente, hay que ir por el partido, hay que matarlo. Hay que matarlo. Cualquier jugada nos puede costar un serio revés. Desde ahí van a sacar, van a botar ese saque de esquina hacia la portería que defiende Ávila. Ahí va buscando muy cerrado y la pelota que se había salido. La pelota que se había ido. Por lo tanto, pues va a haber cambio en las filas de la Laurino. Vamos a ver quién son los jugadores que se van a venir. Bueno, de momento no se viene nadie. Ahí va, el 18. ...63, ese triple cambio del Alaurino para intentar, a ver si le damos un poquito más de presión al partido, un poco más de movilidad, un poco más de rapidez. Víctor, Zalea, Víctor. El árbitro dice que no había nada. La pelota que vuelve a llegar a las filas, a intentar. Pero ahí bloca, sin ningún problema, Ávila, que ya juega rápidamente con Bermúdez. Para Darío. Verguillo. Darío. Ahí está, cambiando el juego. Vamos a ver si puede llegar. Lo consigue. No pudo Plaza.
de salvar esa pelota. El balón finalmente se marcha afuera, por lo que sacará en medio campo el equipo de Almería para poner esa pelota en juego nuevamente. Ahí no hay nada, lo va a dejar que la pelota se pierda. Será saque de portería para el equipo laurino. Y ahí está de nuevo la laurino intentándolo, buscando para arriba. Ahí se va a ir David, deja para Darío. Darío buscando, ahí tocó lo justito de cabeza. Intentaba llegar a la posición donde estaba Juanca. No llegó, se adelantó. El que se la lleva es Oulid. Y ahora pita la falta. En el campo del Alaurino, Bartra sacará esta falta. Alex, que está ya ahí preparado, junto al balón, para ponerla en movimiento. Ahí va ya la pelota buscando el área a Laurina. Y el balón se marcha. Cuando va a haber cambio. Entra Frank con el número 10. Y se va. El número 5, Prospa. Ahí hizo ese cambio el equipo. De Almería y nosotros podemos otra vez más de lo mismo. Intentar pasito a pasito adelantar. Esa pelota que se fue, se marchó. Que tenemos que sacar de ahí. Vemos también a Robert ahí ahora calentando. La pelota se pierde, por lo tanto será para el Alaurino. Avanzaremos, ahí está. Para poner la pelota en juego ahora David Sánchez. La tocó, cortito se le quedó. Vamos a ver quién puede de ahí recuperar esa pelota. Y la pelota que ya está de nuevo sobre el terreno de juego, sobre el verde Alaurino. Se la va a sacar o va a intentar, pero no. El balón será para el equipo visitante. Oulid, el hombre que llegaba al banquillo a echarse un poquito de agua para refrescar. Nosotros poquito a poquito, pues esa garganta seca, que madre mía, lo que nos está costando. Bueno, pues vamos a ver, porque ahí tienen ellos otra oportunidad. Le está costando a la Laurino, le está costando un mundo, aunque vaya por delante en el marcador. Pero es un resultado muy justito, muy justito, muy justito. Ahora la pelota será saque de portería. Pero esto no está acabado, estamos en el minuto 70. Quedan aún 20 minutos por delante. El ataque que le ha empatado al Porcuna 2-2. De momento le ha dado la vuelta al marcador. Es increíble porque iba el Porcuna ahí ganando. Y luego hay otros partidos que ya se juegan. Y que otro de los que a nosotros más nos interesa es el Casa Bermeja.
que le va ganando 2-0 al Torrevera Garbón. Y también, pues ahí estaba ese Mija La Laguna, que que también estamos muy pendientes a lo que va, a lo que dé ese marcador ahí. Buscando, buscando minutito a minutito todo lo que pueda acontecer, pero todo pasa por nuestra victoria, todo pasa por nuestra victoria. Lo demás, el Churriana que le gana 1-0 al Mija La Laguna. Ojo al Churriana, que se pone también, que se pone en una, con una situación. El Churriana se pone ahora mismo tercero con 45 puntos. Le está ganando al Mija La Laguna y se pone la cabeza totalmente ajustadita, ajustadita. Madre mía, qué cómo puede cambiar en una jornada. Vamos, señores, tenemos que ganar. No nos queda más remedio que buscar, que sacar este partido adelante. Y más y menos con los marcadores que se están dando. Tenemos que rematarlo ya, porque aún queda liga por delante, aún quedan partidos por delante y aún quedan posibilidades por delante. Vamos a ver si puede David. Pasado plaza. Gol, 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 gol de plaza. Marcó Placita. Venía desde atrás, mandó la pelota al fondo de la portería. ¡Qué máquina Plaza! ¡Enhorabuena, campeón! Le das el gol de la tranquilidad. Le da de momento el gol de la tranquilidad a la Laurino. Plaza marca minuto 71 y pone el 2-0. El más pequeñito de todos, pues ahí está. Pero eso sí, con un corazón y un alma que se lo parte en cada partido. Pues ahí estaba llegando el 2-0 al Miguel Fijones, tras ese balón que Plaza mandó al fondo de la portería. Ahí nada, no pudo quedarse con la pelota. Ojo que van intentando buscar hacia adelante. Cuidado que se lo lleva. Desde ahí va a intentar buscar hueco para tirar. Muy bien ahí, quitándote la pelota del medio. Vamos, vamos, Juanca. Vamos, Juanca, que tú puedes. Vamos, Juanca, que tú puedes. Ahora, ay, madre mía. A punto ha estado de llegar el balón. Ahí estaba dispuesto Ale Ruiz. La pelota se vuelve a quedar ahora atrás. Bueno, pues ahora le ha dado la ley de la ventaja. Le ha dado la ley de la ventaja. Y ahí, desde luego, que desde luego le ha impedido continuar con la jugada. Aunque ha dado la ley de la ventaja, pero bueno, ahí va Plaza otra vez de nuevo a poner la pelota en juego. Va a apoyarse, le va a dar zalea, la pelota no llega. Vuelve otra vez el balón. Y la pelota que la tiene de nuevo Plaza. Ahí va, para el Capi. Pasadito, pasadito ahí. Intentaba que pasara por encima, pero no logró que ese balón pasase más alto de lo debido, porque ahí estaba ya preparado a la caza de captura el jugador Alaurino. Mueve la pelota, quiere sacarla como pueda, intentando controlar. Ahora se durmió, tocó lo justito. Le tocó lo justito y lo va a sacar. Y lo va a sacar la tarjeta. Y la tarjeta, la primera para David Sánchez.
La tarjeta, minuto 74 para David. La verdad que fue una tarjetita, pero sí que era tarjeta. Pero también era antes la misma, ¿no? Ahí va, busca, la pelota quedó suelta, vamos a ver quién la saca, la sacó de ahí Juanillo como pudo, Juanca no pudo quedarse con el dominio del balón y será el equipo visitante que ponga la pelota en juego cuando hay otro cambio ya preparado en las filas del Alaurino. Pues ahí está ya, y también va a haber dos por parte del equipo visitante. Pues cambio en la fila visitante. Y el 19 ahora que se marcha. Mientras que se marcha, abandona el terreno de juego el dorsal 25, Dani. Minuto 75 de juego. Mientras que por parte a Laurina se va a venir el jugador Ale Ruiz. Se marcha Ale Ruiz y se reanuda el juego. 7-6 del partido, 2-0 vence el equipo laurino. Ahí está moviéndola ahora Robert Berguillo. Intentaba para Zalea, la pelota se quedó. El que la mueve, el que la intenta recuperar y lo consigue es nuevamente Berguillo, cambiando el juego para Juanca. Por la parte derecha, ahí tiene una rapidez impresionante, ahí le va a doblar ya y le va a intentar seguir el jugador Plaza. Ahí va una y otra vez, pero bueno, abusó y al final el árbitro pitó la falta. El árbitro al final pitó toda esa falta. Y ya está otra vez de nuevo la pelota surcando el Miguel Fijones. Sigue ganando el Churriana 1-0. Sigue el Alaurino 2-0. El Casa Bermeja 2-0 al Benagalbón. 1-0 el Loja al Almuñécar City. El Atarfe y el Porcuna que empatan a 2. Y el Alaurín de la Torre Berja, que será el último partido que se juegue, será esta tarde a partir de las 5 de la tarde. La liga cada vez más difícil. Ahí estaba intentando llevarse la pelota, el árbitro no pita la falta. Estamos en el minuto 78. Caminamos. Cuidado ahí. Busca. Le quitó la pelota. El rechace. Otra vez de nuevo. Ese balón arriba. Ahí no va a llegar nadie. Va Robert. Ahí está Robert. Robert que va a llevarse esa pelota en medio de dos. Contrario, se la lleva Robert, atrancas y barranca. No llegó Berguillo, aunque la pelea ahí, la lucha, la cogió otra vez de nuevo Robert. Robert buscando para Zalea. Zalea para el Capi. Zalea para el Capi. Gol, 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 Marcó Víctor
Rueda. Marcó Víctor Rueda. 3-0 en el marcador. Ya esto es otra cosa. Ya esto es más tranquilidad. Ya. Hasta los goles van a ser muy necesarios de aquí a final de temporada. Vamos a ver quién es. Zalea se va a ir. Se va a marchar Zalea. Se marcha Zalea. Zalea, recordemos que lleva ya muchos partidos con 4 tarjetas. Arriesgar es una tontería. Arriesgar es una tontería. Porque tenemos un partido muy importante de aquí a 15 días. Como van a ser todos, pero este primero, que será el que llegue, en Cantoria. Ahí estaba intentándolo Ícaro. La pelota para el portero, desde ahí va a meter ese balón, tocó lo justito, bueno, le dio la mano. Le dio en la mano. No consideró el colegiado. Pitar esa infracción. Y ahí está. Ese balón jugándolo. Busca de nuevo. Cayó. El árbitro no va a pitar nada. Ahora se la quedó y ahora pitó la de antes. Pitó la falta de antes, dio la ley de la ventaja y ahora ya pitó. Cuando nos encaminamos al 82 de partido en el Miguel Fijones, 3-0. El alaurino, sin mucho esfuerzo, la verdad. En cuanto le puso un poquito de más ganas, le ha marcado 3. Pero también con la duda y la incertidumbre de rematar estos partidos, que porque puede ser unos partidos trampa y te hacen un gol, se entierran y a ver quién es el que vuelve a meterse en el partido. De momento ya controlado con 3-0, no creo que tengamos muchos problemas. Ahora ya sí que podemos hacer, intentar jugar un poquito más, intentar de hacer más jugaditas. A intentar, sobre todo, marcar mejor, ¿eh? Cambiando el juego ahora para Juanca. Tiene desde atrás Plaza. Tocó ahí Plaza la pelota. Y se le quedó en medio campo de Huercal para el equipo de Almería. La pelota que va otra vez para atrás hacia el portero. Sacará el portero almeriense. Patadón arriba. David Sánchez. Y ese balón. Que vuelva al terreno de juego y que será favorable para nuestros colores. Se da la vuelta. Ahí está Plaza pugnando. Ojo que se va. No quiere. Le gana la partida a Plaza. Cae. Y ahora ha pitado la falta. Ha pitado la falta el colegiado. Mientras que pasan los minutos, estamos en el 84-6, más lo que descuente el colegiado. 3-0 en el marcador electrónico del Miguel Fijones en esta tarde ya de Semana Santa. De este Domingo de Ramos, que cada vez avanza más. Lo intentaba desde ahí. Lo intentó desde ahí.
y a punto ha estado de sorprender al portero. Lo intentó desde ahí Víctor Rueda. ¡Venga, Víctor, vamos! El Atarfe que termina 2-2 frente al Porcuna. Vaya dos puntos que ha perdido el Porcuna después de ir ganando 0-2. El Loja que también acaba con 1-0 favorable al equipo de Loja. El Casabermeja también ya final. Los únicos partidos que hay en juego de momento es el Alaurino Huércal y el Churriana Mijas-Las Lagunas. Así pues, la clasificación está Porcuna con 49 líder, Mijas-Las Lagunas con 48, tercero Churriana con 45, Martos con 44, San Pedro 44, Alaurino 43, Loja 40. Así quedaría la clasificación. De momento, en este grupo, segundo de la División de Honor, donde recuerden son tres los equipos que aspiran a subir de categoría y además que lo harán directamente. Mientras que por abajo, pues bueno, ahí se la complica mucho el Liturgia, tiene 25, que está en descenso, Huércal con 24, Almuñécar con 22, Berja con 7. Ahí saliéndose, aunque se queda metido todavía en la quema, está el Atarfe con 26. Y luego ya, pues en el puesto número 10 está el Benagarbol con 33, ya es más difícil. Ahí va a estar también, porque por arriba como por abajo, la cosa se está jugando mucho unos y otros. Ahí está David Sánchez. Era Bermúdez el hombre que intentaba poner esa pelota. Finalmente la pelota, volvemos a recuperarla. Ahí con esa jugada que hizo el jugador David, recuperó ese balón. Y vamos a poner la pelota nuevamente en circulación. A falta de 3 minutos para el final del tiempo reglamentario. Darío, el Capi, ahí está David, el jugador Víctor Rueda, capitán, ahí está, cómo hace el quiebre. Uy, ahí lo intentó, la pelota se quedó atrás y vuelve a subirla por mediación de Ibi, aunque pierde rápidamente la pelota. Bermúdez. Juanillo. Levantando la cabeza. Vamos a ver arriba. Hay que bajarla. Ahí. Berguillo no jugaba. Intentaba jugar de espalda. Le quitaron la pelota. Y el balón que va a luchar por él. El jugador Toto. Pero que se marcha. Cuando cada vez estamos más al final de este choque importante que sabíamos que nos jugábamos mucho y que finalmente lo vamos a sacar adelante por este contundente 3-0. Lástima, lástima que se nos escapara el partido de San Pedro. Porque desde luego fuésemos dado un paso de gigante para poder consolidar esa tercera plaza. Vamos a entrar en el último minuto de juego. Ahí está de nuevo Berguillo, tocó lo justito la pelota. El jugador Alex mandando la pelota. Pues ahí está ahora, vamos a ver si puede Robert. Ahora le dio y la cartulina. Va a ver la cartulina. Alex. Ha visto la cartulina por esa entrada. Alex. Donde se olvidó. Del balón. Desde ahí lo va a poner. Es el propio Berguillo. Que desde ahí tiene
Desde ahí va a poner esa pelota. Vamos a ver si alguien encuentra. Ahí va a intentar directa. La pelota se fue fuera. El tiempo está a punto de cumplirse en el Miguel Fijone. 3 minutos parece que indica el colegiado. El auxiliar parece que ha indicado 3 minutos de prolongación, lo que le va a quedar a este partido, en la que la pelota de momento la encarrila. Bueno, se la lleva ahora el alaurino. Cuando ahí la pelota lo buscaba Robe, el balón se va a perder. Junto al banquillo la volvemos a recuperar. Y ahí está preparado David Sánchez para poner esa pelota cuando llegue. En movimiento de nuevo. La pelota vuelve otra vez. Berguillo con mucho terreno para Juanca. Vamos a ver si puede. Tocó lo justito. Y la pelota que se marchó. Pues ahí está esa pelota que la tiene Plaza. Esa pelota que la empuja otra vez de nuevo Plaza. Ahí entró a punto Juanca a llevarse el esférico. Y vuelve el balón al terreno de juego cuando estamos con tiempo cumplido en el Miguel Fijone. Estamos con tiempo ya cumplido. Con este 3-0. Favorable al equipo. A Laurino. Por nuestro crono nos vamos ya al 47 de juego. Poco le queda. Sí, lo iba a ver ahí. Está cartulina. Cartulina. Bueno, pues cartulina. Cartulina a Bermúdez. Desde ahí va Lip, va a intentar desde ahí sorprender al portero Laurino. Anino que intentará pasar por encima de la barrera y que algún compañero pueda rematar. Pues tocó en la barrera y ahí estaba en fuera de juego. La pelota se fue por encima de la portería. El árbitro está mirando su crono. Y esto se acabó. No hay tiempo para más. Se acabó el partido en el Miguel Fijone. El alaurino volvió a conseguir la victoria. Enhorabuena equipo, enhorabuena afición por estos 3 importantísimos puntos que nos sigue dejando ahí metido en ese paquete, que aún el sueño es posible, que habrá que seguir trabajando, pero que bueno, que se ha vuelto a salvar los muebles. Enhorabuena equipo, enhorabuena afición, 3 puntos importantes, recuerde, final del partido, Alaurino 3, Huerca 0.